Bueno, en principio yo lo que quiero es que los chicos sobre todo entiendan de que a todos nos gusta dibujar, desde siempre, desde que somos bien chiquitos, a todos nos gusta dibujar. Y el problema es que a veces, sobre todo en la época que estamos en la escuela, en la primaria, siempre aparece alguien para decir que lo que nosotros estamos dibujando es horrible. Siempre hay alguien que aparece para decirlo. Y eso lo que a veces genera es que dejemos de dibujar y que la gente grande, que podría dibujar también como como dibujan dibujan ustedes, ustedes, y que y seguramente seguramente dibujaba dibujaba también también como como dibujaban dibujaban ustedes, ustedes, haya haya dejado dejado de de dibujar. dibujar. En En realidad realidad yo yo creo creo que que todos todos deberían deberían dibujar dibujar por por lo lo menos menos como como dibujo dibujo yo. yo. Todos, 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 porque porque es es solamente solamente una una cuestión cuestión de de no no dejar dejar de de hacerlo. hacerlo. Yo Yo nunca nunca dejé dejé de de dibujar. dibujar. Y Y lo lo que que pasa pasa es es que que yo yo soy soy una una persona persona muy muy cabezadura, cabezadura, entonces entonces a a mí mí me... me nunca dejé Nunca que dejé que nada de nada de lo lo que que me me dijeran dijeran me me afectara afectara demasiado demasiado. y Y esto esto es es lo lo que que les les pido pido a a los los más más chicos, chicos, que que no no permitan permitan de de que que alguien alguien les les diga diga que que qué qué mal mal dibujás, dibujás, que que no no les les afecte, afecte, que que no no les les importe. importe. Sigan Sigan dibujando, dibujando, diviértanse diviértanse dibujando, dibujando, porque porque a a veces veces el el dibujo dibujo es es la la mejor mejor manera manera de de poder poder compartir compartir con con el el otro otro de de una una manera manera muy muy rápida. rápida. Si Si ustedes ustedes miran miran Instagram, Instagram, van van a a ver ver un un montón montón de de dibujos. dibujos. Y Y muchas muchas veces, veces, muchos muchos artistas artistas hacemos hacemos dibujos dibujos que que los los hacemos hacemos en en un un día. día. No No es es lo lo más más habitual. habitual. Y Y esto esto es es algo algo que que les les quiero quiero contar contar porque porque a a veces veces uno uno quiere quiere dibujar dibujar como como las las cosas cosas que que ve ve en en internet. internet. Y Y esos esos dibujos dibujos en en general general llevan llevan muchas muchas horas horas de de trabajo. trabajo. Yo Yo las las imágenes imágenes que que les les voy voy a a mostrar mostrar seguramente seguramente ahora ahora en en un un rato rato van van a a ver ver que que están están hechas hechas y y que que me me tomaron tomaron 8 horas,8 horas, 2 días2 días de de trabajo, trabajo, porque porque en en general general para para que que quede quede perfecto perfecto hay hay que que tomarse tomarse mucho mucho tiempo tiempo trabajando. trabajando. Después Después con con los los años, años, yo yo ya ya llevo llevo 30 30 años años dibujando dibujando todos todos los los días, días, entonces entonces pasan pasan cosas cosas como como lo lo que que van van a a ver ver hoy, hoy, que que es es me me van van a a ver ver dibujar dibujar mientras mientras ustedes ustedes están están dibujando. dibujando. Y Y van van a a ver ver que que es es lo lo más más probable probable es es que que termine termine un un dibujo dibujo en en el el tiempo tiempo que que nos nos pongamos pongamos para para dibujar. dibujar. Pero Pero esto esto tiene tiene que que ver ver con con la la práctica. práctica. ¿Sí? ¿Sí? Yo Yo siempre siempre les les digo digo que que es es como como el el truco truco del del mago, mago, donde donde puedo puedo resolver resolver algo algo en en poco poco tiempo tiempo por por la la práctica práctica que que tengo. tengo. Entonces, Entonces, si si ustedes ustedes les les lleva lleva dibujar dibujar todo todo el el día día un un personaje, personaje, no no importa, importa, no no se se frustren, frustren, porque porque a a nosotros nosotros los los grandes grandes también también nos nos lleva lleva mucho mucho tiempo tiempo a a veces veces dibujar. dibujar. Y Y a a los los grandes, grandes, lo lo que que yo yo les les decía decía a a los los chicos, chicos, se se los los repito repito a a ustedes ustedes también, también, digo, digo, de de chicos chicos nos nos frustraron frustraron en en nuestras nuestras ganas ganas de de hacer hacer arte. arte. Siempre Siempre de de alguna alguna manera manera nos nos trataron trataron de de sacar sacar del del juego juego y y quedamos quedamos pocos pocos haciendo haciendo arte arte como como forma forma de de vida vida y y por por distintas distintas razones razones dejamos dejamos de de divertirnos divertirnos con con algo algo que que en en realidad realidad no no debería debería tener, tener, no no debería debería ser ser posible posible que que alguien alguien lo lo juzgue. juzgue. Nosotros Nosotros tenemos tenemos que que poder poder hacer hacer como como querramos querramos un un personaje personaje y y tiene tiene que que estar estar bien bien porque porque es es la la manera manera en en que que nosotros nosotros lo lo vemos vemos y y eso eso no no tiene tiene por por qué qué ser ser juzgado. juzgado. Yo Yo hoy hoy les les voy voy a a mostrar mostrar algunos algunos trucos trucos de de manera manera de de que que los los grandes, grandes, si si hace hace mucho mucho que que no no dibujan, dibujan, puedan puedan ponerse ponerse a a dibujar dibujar y y divertirse divertirse de de la la misma misma manera manera que que nos nos vamos vamos a a divertir divertir los los chicos chicos y y que que también también hay hay algo algo para para aprender aprender en en los los chicos chicos que que a a veces veces ellos ellos sueltan sueltan lo lo que que tienen tienen y y no no le le ponen ponen juicio juicio a a lo lo que que están están haciendo. haciendo. Solo Solo se se están están divirtiendo. divirtiendo. Y Y nosotros nosotros muchas muchas veces veces como como grandes grandes esperamos esperamos que que si si vamos vamos a a mostrar mostrar algo, algo, eso eso que que mostremos mostremos tiene tiene que que ser ser perfecto. perfecto. Y Y no no tiene tiene por por qué qué ser ser perfecto. perfecto. Y Y además además nosotros nosotros lo lo juzgamos juzgamos primero primero antes antes de de dárselo dárselo al al otro. otro.
Y eso también está mal, porque queremos hacer, yo en la otra charla yo les contaba, digo, imagínense el chico que un día le dijo a la mamá que quería hacer una historieta sobre unas tortugas que vivían en las alcantarillas de Nueva York y que hacían, que eran ninjas y que tenían nombres de artistas plásticos del Renacimiento y que tenían una maestra que era una rata. La mamá le dijo, es una tontería, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer una historia de eso? Y sin embargo, y las tortugas ninjas son uno de los grupos más conocidos de personajes en las historietas y en dibujo y en películas. Y en realidad lo único que hizo que eso sea una invención genial es que la persona que lo estaba haciendo creía que eso que estaba haciendo estaba bueno. Y a veces lo único que importa es que nosotros creamos que lo que estamos haciendo está bueno. Y si al otro le gusta, genial. Y si no le gusta, bueno, no te gusta. No pasa nada. Así que yo lo que les pido es, aunque no lo muestren, que se tomen este rato como para poder divertirse y poder poner unas líneas en el papel con una lapicera, con un lápiz, con lo que sea. Bueno, como vamos a hablar de seres mitológicos, Sonia, ¿me habilitas la posibilidad de compartir pantalla? Sí, sí, cómo no. Sonia ahí está acariciando un gato, creo, dándole beso a un perrito, no me da bolilla. No, no, pero... ahí estoy, ya está. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a compartir. Eso que acaban de ver es una ilustración que estoy terminando. Se ve que la estoy mostrando en todos lados. Voy a mostrarles seres mitológicos. A ver si me aparece en la pantalla. El Zoom tiene a veces. Bien. Los seres mitológicos de nuestro país son seres que, si bien compartimos con otros seres de alrededor del mundo, hadas, dragones, sirenas, forman parte de nuestra cultura mucho antes de la llegada de los españoles. Nada más que nosotros los conocíamos con otros nombres en estas tierras. Y también tenemos otros seres que son muy particulares, como este personaje que se llama el Angüeri. Agarré algunos personajes así sin pensar, como para que vean distintos tipos de seres. El Angüeri es como un vampiro del litoral de nuestro país, pero en vez de chupar sangre, chupa almas, lo cual es más complicado, ¿sí? Este es el Arunco. Hay muchos animales que se convierten en seres mitológicos. Digo, ¿para qué? Porque como hoy van a dibujar su propio ser mitológico, entonces la idea es que vayan viendo distintos personajes. Esto es de uno de los tantos duendes que tenemos en nuestro país. Estos duendes son de, estos dos, son de la zona de San Luis, de Tafí del Valle, y se llaman los Barchila. Barchila quiere decir a cuadros, porque la ropa que tienen es a cuadros, ¿ven? Los varones Barchila hacen muñequitas de barro para que jueguen las chicas, y las mujeres Barchila lo que hacen son bolitas de barro para que los chicos jueguen a las bolitas, y esas bolitas son indestructibles, son las mejores que hay. En general son de cuidar a los chicos. Esta es la Cagallarí, que es el hada de la yerba mate. Mi hada preferida, soy de tomar mate, así que es el hada que yo más quiero. Van a escuchar en algunos lugares de que hay historias que la relacionan con una princesa o con una virgen, pero en realidad se trata de un hada. Todos los seres femeninos que cuidan plantas y flores son hadas. Acá tenemos al cachirú, que es una mezcla de una lechuza con una persona, y que es de la Patagonia. Este es uno de nuestros, ¿cómo se llama? Unicornios. El unicornio más conocido de la Argentina es el Camahueto, que en vez de ser un caballo es un ciervo, pero tiene las mismas relación que tienen otros unicornios en el mundo. Este es otro duende del norte, se llama el Coquena. Este es un duende que está sembrando. Me gusta a mí siempre ponerles ropas que sean características a la región donde viven. En este caso, yo lo que pensaba era que
todos los europeos que vinieron a nuestras tierras trajeron también sus duendes, y esos duendes estaban pa vestidos parecidos a ellos. Después tenemos otros duendes que se parecen más a la forma de vestir de nuestros antiguos habitantes, y los hay de todos los tamaños. Este es el duende que habitualmente me ceba mate. Acá los tenemos cosechando maíz o tocando un instrumento. Este personaje es muy particular de nuestra cultura y se llama el furfugüe, que es el viento, el pez de plata. Él lo que hace es levantar polvareda cuando los antiguos escapaban de los españoles, y de esa manera no los podían alcanzar. En general, como les decía, las hadas cuidan de las flores y de las plantas, y los duendes se encargan más de proteger a los animales. Por eso tenemos en este caso al Guairatumpa vestido con ese tocado de plumas, porque la función del Guairatumpa es cuidar a los pájaros. Acá hay otra hada. Yo acá la que les traigo como para que vean qué es lo que a mí me gusta hacer, porque por ahí nunca me habían visto dibujar. Este es uno de los dragones que viven en la Argentina, se llama el Guairapuca, el viento colorado en Salta, y lo que tiene de particular los dragones de América, igual que los orientales, es que se transforman en personas. Los dragones en Argentina no tienen gran cantidad de cuernos. Algunos tienen cuernos, pero en general lo que tienen es como mucha cantidad de plumas. Por eso el dragón más conocido de nuestra América es el Quetzalcóatl en México, que también se lo conoce como la serpiente emplumada. Son parecidos a los dragones orientales. Los dragones orientales, en vez de plumas, tienen pelos, pero siempre son de cuidar a la gente. Esta es una protectora de los bosques, del centro al norte del país. Su nombre es Ajataj, y parece la muerte porque en general está construida con todo lo que se pudre en el bosque, y su función es cuidar de que nadie maltrate al bosque. Entonces a veces se aparece de esta manera tan terrorífica durante la noche, cuando alguien corta árboles que no están todavía listos para ser cortados, y cuando uno en el río pesca peces que son muy chiquitos. Ella los ataca con unos personajes que llaman los ajat, que son como pirañas que corren y tienen patas. Esta es la versión del Guairapuca, el dragón que les había mostrado recién, pero convertido en mujer. Esto es un enano, tenemos enanos también en nuestro país, se llama Comaltalec, y la ropa por ahí es diferente, pero se preocupan por cuidar a las minas y sacar oro. Así que acá tenemos otro cuidador de aves en nuestro país, se llama el Yastay, en el norte, y toca una quena que está hecha con el hueso de un cóndor, del fémur de un cóndor. Esta es una de las tantas versiones de la Pachamama, ¿no? La gran cuidadora de la tierra. Que a veces se la asocia con un duende, aunque para muchos todavía es una diosa. Este es el pombero, que también deben haber escuchado hablar de él. Es de los pocos duendes. En general, todos los duendes que tienen barba larga son todos de la zona de los guaraníes, porque en los guaraníes hay tribus que tienen barba y bigotes, que no es lo más habitual. En general, en nuestras tierras, los antiguos no tienen barba. Y estos son cuidadores de animales. Esta es la señora que cuida las avispas, ¿sí? Da Picla. Este es Costla, que es el que cuida a los jabalíes. Esta es la que cuida a las lagartijas. A que no saben qué cuida este ser. A las arañas, exactamente. Y este a los. Este Águara Guazú, y este a los pumas. Esta es una de las tantas sirenas. Esta sirena es del río Paraná, se llama la Banyara, y es dorada y tiene como toda una capa de color marrón, que tiene que ver con el color del río, de esa manera se confunde con el río. Y hasta acá voy a dejar de mostrarles estos seres, ¿eh?
Es para como para que se inspiren, para que digan, ¡oh! Bueno, vamos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que no? Cheva dijo que no. Bueno. Vamos a, ahora les voy a mostrar algún par de trucos. Yo nací en Jujuy, donde más se cría la Pachamama. ¿Cómo? Yo nací en Jujuy, donde más se cría la Pachamama. Muy bien. Bueno, yo ahora lo que les voy a mostrar es, voy a dibujar en la computadora, porque lo tengo armado así, pero ustedes dibujan en papel, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Se ve o no, Sonia? Ah, porque mira, debe haberse pausado, porque se me puso naranja, yo ya ese dibujo ya lo saqué, pero se ve que todavía debe estar... A ver. Vamos a ver. No me deja resumir. A ver, vamos a ver. A ver si podemos de nuevo. Bueno, acá parece que sí. Yo lo que... Estos son trucos para que todos puedan dibujar y divertirse un rato. En general, lo que yo trato de pensar siempre es en dibujar o círculos primero, ¿no? O cuadrados, o triángulos, para hacer cabezas, si quiero hacer duendes, por ejemplo. Los ojitos, cuanto más abajo están, más nene parece. Y cuanto más altos están en la cara, más parece un viejito. Fíjense, a ver a quién les hace acordar este cuadradito con... Miren, si le pongo anteojos, ¿a quién les hace acordar? ¿Eh? Al viejo de App. Muy bien. ¿Eh? Entonces, siempre que quieran que sea como más viejito, le ponen los ojos bien, bien arriba, y si quieren que parezca más joven, le ponen los ojos bastante más abajo. Y si los ponen por el medio, va a aparecer por ahí un adolescente, un joven. Vamos a hacer acá a una duenda. Miren, empecé con casi un triángulo, y después le saco unos triángulos para que sean las orejas. Y ya ahí tenemos bastante hecho. Podría ponerle otros triángulos para hacer una capa, y podría hacer. Hay varias maneras de dibujar, y en general esta me parece que puede llegar a divertirlos más. Yo lo que quiero es que ustedes puedan dibujar el ser, el elemental que ustedes quieran, el ser mágico que ustedes quieran inventar. Además, podemos hacer un caballo, pero simple. Yo lo que quiero es que dibujen fácil, miren, con unas... Acá le dibujo las cuatro patas, la cola, le voy a hacer un cuello largo, porque a mí me gustan los caballos que tienen cuello largo. Así le puedo poner la crin, así. Y le puedo poner, por ejemplo, un cuerno y es ya un unicornio. Y si hago acá un ala, va a ser un Pegaso. ¿Ven que no es tan difícil? Yo veo que Sonia dice, sí, lo podemos hacer. Muy bien. También podemos hacer, miren, voy a hacer una cara cuadrada y le voy a poner una nariz grandota acá abajo y los ojos acá y le voy a poner unos cuernos enormes. A ver si alguien descubre qué estoy haciendo, qué ser mágico estoy haciendo. Un toro. Muy bien. Pero si el toro tiene patas como una persona, ¿qué personaje mágico es entonces? Un minotauro. Un minotauro, muy bien. Exactamente. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, mientras ustedes se ponen a dibujar, yo también voy a dibujar acá un personaje. ¿Qué dibujo? A ver, digan, a ver, ¿qué hago? ¿Un hada, un duende, un dragón? Lo que tengan ganas. ¿Qué tienen? Muchas cosas. Un dragón. El ovisón. Un sapo. Un duende. Un dragón.
Una hada. Bien, qué bueno que se pusieron de acuerdo y ahora tengo 200 personajes para crear. Bueno, a ver. Vamos, Sonia, vos que sos buena en ver las votaciones, vamos a ver quiénes votan por hacer un duende. ¿Quiénes quieren que haga un duende? Nadie. Perfecto. Bárbaro. Un hada. Nadie. Perfecto. Buenísimo. Entonces. Y un dragón. ¿Cómo? Un dragón, sí. Un dragón. Dragón. ¿Duende? ¿Duende? Dragón. ¿Duende, dragón o hada? Bueno, vamos. Bueno, yo voy a hacer un dragón, pero ustedes se ponen a dibujar. Solo van a ver cómo yo estoy dibujando, pero ustedes también dibujen, hagan su propio hacer mágico, pónganle patas, alas, orejas, cuernos, lo que tengan ganas, ¿eh? Mientras yo también voy a dibujar junto con ustedes, un dragón. Bueno, yo a veces, yo les voy contando, ¿eh? Yo a mí me gusta más que dibujar la línea de afuera, me gusta más dibujar primero la mancha. Entonces lo que voy a hacer es una mancha y voy a plantear más o menos cómo quiero que esté este dragón. Ustedes. ¿Lo ves o no lo ves? Ah, mira. Yo sí. Bien. Yo también. Yo sí. Pero está. Yo también. Yo no lo veo. ¿Cómo hacen para verlo? ¡Qué suerte! Pero yo no lo veo tampoco, Sonia, no lo veo. Ahí está, ahí sí. Bueno. Ahora sí, ahí sí. Por ahí hay algún tipo de delay. Sí, sí se ve. A lo mejor hay delay. Puede ser. Bueno. Yo voy a seguir dibujándolo, pero la idea es que ustedes... Además me pueden hacer cualquier tipo de pregunta mientras yo estoy dibujando. No hay ningún problema. Muy difícil. No, no es difícil. Para nada es difícil. Dificilísimo. Pero no tiene, además no tienen por qué copiar lo que yo estoy haciendo. Yo solo estoy planteando lo que yo voy a dibujar. Ustedes pueden dibujar algo que les resulte más sencillo. ¿Por qué no? A mí se me ocurre uno, pero es un poco imposible para mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querés dibujar? Un dragón con cola de sirena. ¡Uy, qué lindo! Bueno, podés utilizar parte de lo y que... Y capaz alas. Bueno. A ver, hacé lo que mejor que puedas y después lo vemos y charlamos a ver qué podemos mejorar. ¿Te parece? Bien. ¿Te parece, José, que vos lo empieces a dibujar y después vemos? ¿Tenés ganas? Bien, perfecto. Está muy bien. Bueno, en serio, me pueden hacer las preguntas que quieran, ¿eh? Muy bien. Mira, ShadowTubby. No conozco el ShadowTubby. ¿Será un Teletubby oscuro? No, sombra de un Tubby. ¿Tubby 3 o Tubby 4? Ah, ¿ves? Está bien, muy bien. Bueno, hay distintas maneras de dibujar y de pintar. Yo, en general,
suelo trabajar con color previamente, pero como estoy trabajando para un libro que se necesita el dibujo en blanco y negro, entonces lo que hice fue empezar con una mancha en blanco y negro, pero ahora lo que estoy haciendo es dándole color. El Photoshop me permite dar color sin alterar la mancha que está atrás, en una capa aparte. Como este. Mirá qué lindo que está ese dibujo. Ese dibujo de quién es, de O'Keefe, parece. Sí. Ah, ¿viste cómo lo conozco? Y eso que te veo chiquitito, está chiquita la imagen de... Es un libro que estoy leyendo. ¿Cómo se llama? Frin. Ah, mira, Frin. Sí, lo conozco, está muy bueno. Estoy en el capítulo 12. ¿Y está buena la historia? Me encanta. Frin, mira. Tercer grado, segundo grado. Wow. Mira qué bueno. ¿Ah, sí? No es que está acá, ¿verdad? Para nada. Tampoco está hablando. No, no. No, no, seguro. Ni tiene un buzo de color rosa, ¿no? Yo sé que parece que no veo, pero veo, ¿eh? Parece. ¿Sí? No. No, no sé, yo ya terminé, ya está, me voy. Ya te lo terminé, ya me está. Yo también ya terminé. Ya hice un hada. Ahí está. A un duende. Muy bien, Carmelo. Me gustó, ¿eh? ¿Tenés? Yo también ya terminé. Ahora me la haces durar 3 horas la charla esta, porque yo... Carmelo, quiero ver el dibujo de Cipriano también. ¿Bueno? No, un minuto. Bueno, dale. Y entonces yo lo que hago en la próxima entrada, mientras... Ya terminé, les muestro. Está muy lindo eso, Carmelo. Sí. Me gusta. ¡Qué rápido! A ver. Gracias. Mirá, ay, no los hay veo. Varios que ya... Ya terminaron. Ahora vamos ¡ay, Gianna, qué lindo! Voy a dejar de compartir porque quiero mirar. A ver. Gianna, me gustó. Ay, a ver. Mostrámelo de nuevo. A ver, Gianna. Mira qué lindo que está esa hada con esas. ¡Ay, qué buena que está! Muy bien. Salió el papá del dibujante. A ver, ¿dónde está el papá del dibujante? Se terminé. Muy bien. A ver, Tiago, que no lo veo, acercar un poquito más a la cámara. Me gusta ese Tiago, ¿eh? Mateo, no alcanzo a ver el dibujo de Mateo. Ahí Tiago se ve bárbaro. Me encanta ese colmillito que tiene ahí. Me encantó. Mateo, vos sabés que no logro. Es un dragón, ¿no, Mateo? Miren el mismo. Seba. Mirá, Seba, qué bueno que está. Esa lengua parece que lo puede cortar todo. Parece una espada esa. A ver, ¿qué más? Lore. Qué rápido, ¿qué hacen? Qué bien que está, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, va a quedar menos lenta. Minutos. Se va a cortar. Muy bueno que está ese